Estoy en Corel, estoy acá en pantalla de inicio, voy a ir a mi archivo nuevo. Acá me sale crear un documento nuevo, me pide las especificaciones. Usualmente eso siempre lo dejo así, le doy en OK. Por defecto a mí me abre en A4, tamaño A4. Entonces voy a buscar la imagen que me enviaste, le doy en archivo, importar. La tengo en descargas. Esta es la imagen. La selecciono, le doy en importar. Curso llaveros. Entonces, selecciono la imagen y le doy en vectorizar mapa de bits. Vectorización por contorno. Clip art. Y ella automáticamente se empieza a vectorizar. Entre mejor resolución tenga la imagen, más detallado va a ser el vectorizado automático. Aquí me da la opción de modificar el detalle, el suavizado. El suavizado a las esquinas. No voy a modificar nada de eso. Usualmente lo dejo así. Le doy en OK. Y aquí ya me generó el vector. Lo ruedo para acá y me doy cuenta que hay un montón de líneas. Y esta es la imagen original. Entonces voy a apartar la imagen original un momento, voy a echar el vector aquí dentro y voy a darle en desagrupar todo y voy a borrar lo que no necesito. Por ejemplo, no necesito este fondo, no necesito esto, ni este círculo que está aquí, ni este de acá, ni este de aquí, ni este de acá. Yo hago un ejercicio, selecciono todo por fuera y escojo cualquier color. Y ahí veo que por lo menos se me olvidó borrar, voy a darle en deshacer, se me olvidó borrar el relleno de la A. A veces hago esto que hice, porque hay veces que cuando estoy borrando las cosas que me sobran, se me queda como un puntico por ahí o algo y no quiero que eso me quede. Entonces por eso selecciono, cojo cualquier color y miro a ver si, he borrado todo lo que necesito de sobra. Todo lo que no necesito. Entonces voy a seleccionar todo y voy a darle el tamaño que más o menos necesito. Yo creería que por ahí unos 45, vamos a ponerle unos 50 centímetros. Y voy a darle clic derecho, selecciono, clic derecho. No, perdón, vamos a revisar los detalles primero. Por lo menos esta U se hizo en dos tonos. Eso pasa cuando digamos la imagen no está muy buena calidad. Entonces él reconoce algunas partes de la imagen en dos tonos distintos. Entonces, en este caso yo tengo la opción de o borrarlo o cambiarle el color. Entonces para cambiar el color le doy en herramienta cuenta gotas de color. Selecciono el color de origen y a dónde lo quiero aplicar. Ahí está. Pero no me gusta cómo se ve así, entonces yo simplemente voy a borrar eso y voy a mejorar los detallitos. Por lo menos esa curva de ahí no me gusta. Esto ya el resto pienso que se ve bien, la C se ve bien. Mira aquí la U, podría mejorar un poco, entonces le doy doble clic y me voy acá y trato de enderezarlo. Usualmente para enderezarlo lo que yo hago es llevar la flecha hasta donde se encuentre con la línea. Pero tienes que hacerlo de ambos lados. Yo creo que ahí más o menos está. Bueno, sí, ahí se ve mucho más recto que como está ahorita. La R tiene también este detalle, se lo voy a quitar. Voy a arreglar este detalle de aquí, dando doble clic, borrando este punto. Ahí se modificó un poquito, pero realmente no es que me estorbe. Si le quito este punto, ya ahí se deforma mucho. Si quisiera quitarle ese punto sin que se deforme, lo que hago es que puedo crear otro punto cerca. Y luego vengo y ya borro el que necesito. Ahí se me modificó, entonces voy a poner otro como por acá. Estos son como amarres, haz de cuenta que le estás poniendo amarres. Y listo, mira, ahí ya. Y queda ya como más definido.
La S se ve muy bien, la O también, está también. Vuelvo acá a la R, voy a seleccionarla, la parte azulita, y le voy a poner el color que eso tenía antes. Vamos a... No. Estoy intentando colorear esos tonos claritos, pero realmente se ve mal si lo hago, entonces lo borro y lo que hago es que quito estas imperfecciones. Listo. A la E le voy a quitar esto, le voy a quitar esto. Acá voy a coger y tengo dos opciones. Puedo coger y alargarlo un poquito más, enderezarlo aquí. Y luego enderezarlo acá. Y yo pienso que ahí se ve muy bien ya. Y esta L acá. A ver. Sí, mejor le quito esto. Voy a coger, voy a pegar esta, voy a pegarla acá. Para que se vean iguales, lo que hice fue, esta se veía más bonita, la copié, la pegué acá donde iba la otra. Fue lo que hice. Para, digamos, no complicarme mucho. Entonces, ahora sí voy a coger y voy a agrupar. Mide 49 por 20, perdón, 50 milímetros por 16 milímetros. O sea, son 5 centímetros por 1,5. Voy a hacer la silueta. Entonces, usualmente yo siempre tengo acá estas ventanas que yo utilizo para agregar una nueva. Le doy en el más. Esta barrita siempre está ahí, pero usualmente está vacía. Le doy en el más. Y aquí me dice las opciones que puedo añadir a esta silueta para tenerlo siempre aquí. Entonces, selecciono silueta, contorno de silueta exterior. La esquina puede ser recta o redonda. Si le doy recta, pasa que vamos a aumentarle la separación de esa silueta. Se ve un poco mal en algunos lados, entonces lo mejor es hacerla con la esquina redonda y se ve mucho más bonito. Pero esta separación está muy amplia. Le voy a hacerla un poco más pequeña. Aquí de 2,5 milímetros me parece que está bien, excepto de que, como te das cuenta, queda un espacio blanco ahí. Yo no quiero eso, quiero que todo quede relleno. Entonces le voy a dar en clic derecho, separar silueta o control K. Y ahora me da la opción de mover esta silueta. Y como dije, quiero quitar ese espacio en blanco ahí, le voy a dar en separar curva. Y ahora todos esos huequitos que habían por ahí, en este caso solo era ese, lo voy a borrar. Y listo, ahí tengo ya pues el llavero prácticamente listo. Ya en este caso el llavero está midiendo 54 milímetros por 21 milímetros. Yo ya pues decido si lo dejo así o si lo agrando un poco más. Voy a hacer el círculo por donde va a atravesar el aro del llavero. Entonces voy a crear un círculo cualquiera, voy a quitar este candado. Voy a colocar acá 1,5, 1,5. Esa es la medida que normalmente yo utilizo por ahí por donde pase el aro el llavero. Y voy a hacer una nueva silueta. Entonces voy a hacerla así, de 2,5 milímetros. Hace un poco grande. Vamos a ver si la agrando un poquito. Voy a separar esta silueta. Separar silueta es la posibilidad de yo poder usarlas por separado. Porque si yo no le voy a separar silueta, al yo crear la silueta, espérate, perdón.
esto es un solo objeto y yo no, no tengo forma de manipularlo. Entonces le tengo que dar separar silueta para que sean dos objetos distintos. Y ahí sí lo voy a acercar acá a donde quiero usarlo. Y voy a, vamos a acercarlo un poquito más. Voy a seleccionar este objeto y este objeto al mismo tiempo. Eso, para eso presiono la tecla Shift. Entonces presiono aquí este, le hago clic, presiono Shift, hago clic en el otro objeto y le doy acá donde dice soldar. Y ya se me convirtió en un solo objeto. ¿Sí ves? Está más breve. Ahora lo que necesito es, si te das cuenta, no tiene el agujero. Yo necesito que ese agujero haga parte de esta capa. Entonces voy a seleccionar el agujero, voy a seleccionar el contorno afuera. Recuerda que hay que presionar la tecla Shift para que seleccione varios objetos al tiempo. Y me voy a ir acá donde dice combinar. Y ahora ya tengo una sola pieza. ¿Sí es? Te das cuenta que le da color a todo menos ahí porque eso es un hueco. Entonces este lo voy a, perdón, lo voy a montar nuevamente donde estaba. Listo. Entonces yo sé que esto es blanco. Voy a ponerlo gris para yo poderlo diferenciar. Y ahí tengo el llavero. Entonces ahora hay que separarlo por colores. Le doy clic derecho, duplicar página, copiar capas y su contenido, aceptar. Clic derecho, duplicar página, capas y su contenido. Página 1, cambiar nombre, blanco. Página 2, cambiar nombre, azul. Página 3, cambiar nombre, verde. Y entonces en la capa de blanco voy a dejar solamente lo que es blanco para exportarlo así. En azul voy a dejar solamente lo que va a ir en azul. Perdón, aquí me tengo que ir para atrás. Desagrupar todo. Borro lo verde. Y en verde, borro lo blanco. Aquí desagrupar todo. Y borro lo azul. Eso es todo. Entonces ahí tengo lo blanco, lo azul y lo verde. Como esto va para otro, como va, esto no va para imprimirse en papel, sino que es en 3D, yo puedo dejar eso gris. Es para yo tener visibilidad y cuando lo pase al archivo, pues obviamente allá yo pongo el filamento que yo quiera. Entonces esto ya está listo para exportar. Hay que borrar esta imagen para que no quede dentro del archivo. Y aquí me voy a archivo exportar y voy a exportar el documento. Si es PDF, puedo exportar las tres páginas en un solo documento. Si es en PNG o en formato de AutoCAD, que es DXF, tengo que exportar página por página. Y ya, eso es todo.